Bienvenidos a su programa Los Caudillos, soy Enrique Rambal y el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Voy a salir de Miguel Hidalgo y Costilla. Ah, no, ese te toca a ti, pero... Pues es que estamos muy contentos porque nos recibieron muy bien estas muchachas en una experiencia tequilera, pero preséntalas más formalmente. Ah, pues Navarrete. Fíjate que hablando de experiencia tequilera, está Andrea Orozco y Gina... Castillo. Es que Gina la conocí ya después de la experiencia, entonces estaba... Y parte del asunto es decir, ¿qué título, qué atribución les dábamos? Porque oficialmente es embajadoras de experiencia del tequila, pero tú manejas mucho el área comercial y tú directamente ya la parte de la experiencia. Correcto. Y además hay otros títulos que les podrían quedar muy bien. ¿Influencers? Ajá. Entonces decías tú, sacerdotisas del tequila. Diosas del mezcal. Promotoras del tequila. Ahí está. Promotoras del tequila. Tomadoras de tequila. Bebedoras en serio. Sí, porque sí. Borrachitas no, ¿verdad? No, ese no. Todo con bebida. Pero sí. Es que estuvo muy padre. Digo, obviamente la experiencia fue muy interesante porque fuimos ahí en el tequila, al tequileño. Uh-huh. Pero la verdad es que es una fábrica súper moderna. Estuvimos en un hotel que, digo, la experiencia fue fantástica, pero si la gente quiere saber de ese hotel, se pueden hospedar el fin de semana, ¿verdad? Claro. A ver, platícanos, Andrea. Y entre semana también. Ah, sí, cierto. Sí, sí. No nomás el fin. ¿Les platico del hotel? Sí. Pues es un hotel que se llama Casa Salles. Uh-huh. Fue construido precisamente como para que la marca pudiera tener la experiencia completa, ¿no? No solamente visitar la fábrica, tener una cata, un recorrido, etcétera, sino que puedan también hospedarse ahí y disfrutar, relajarse con el tequila, pero también pues, en un lugar precioso. O sea, antes era un salón de cata de la familia Salles y lo hicieron un hotel boutique de 24 habitaciones que está muy cómodo. Digo, ustedes dirán, ustedes se quedaron a dormir ahí. Y además tiene esta ventaja de que está pegadito a la fábrica. Sí, entonces, sí, tal cual. Te dan el tour y luego junto a la fábrica tienen un salón de cata y ya sales medio sonimbo. Entonces tiene una especie de carretillas. Te avientan a la carretilla y te llevan al lobby del hotel. Sí. Y entonces no hay... Servicio excelente. No hay problemas de seguridad. Exacto. De que choques, hagas un pancho, ¿no? ¿Verdad? Toda la experiencia la puedes vivir ahí. Claro. Y pues es... tiene una alberca preciosa también que ustedes la disfrutaron mucho. Hay un spa. Puedes tomarte tus tequilitas muy sabrosos. Para que se regresen otra vez y un buen masaje. Okay. Hubo ahí intercaladas dos comidas, una comida rica y cena con chef. Hay un chef que se llama Sergio, que es muy talentoso y les preparó muy rico la comida. Sí. Bueno. No, sí, estupendo, la verdad. Y luego Gina, que es la encargada, digamos, de la experiencia del tequila, pues probamos, o sea, es que yo tengo la marca tequileño como una sola marca de un solo tequila. Y ahí nos dimos cuenta que hay una variedad del que, o sea, yo me quedé enamorado del tequila plata, del tequileño plata, pero hay otros que están muy buenos. Entonces, Gina, ¿cuáles son las otras opciones que hay? Pues sí, el que mencionabas al principio, el que mucha gente conoce, es el icónico, que es el tequileño blanco. Uh-huh. Y decimos que es el tequila de tequila. Es y también que una cantina no es una cantina, sino tiene una botella de tequileño blanco. Entonces, es un tequila que tiene pues mucho respeto y renombre de la gente aficionada al tequila. Pero aparte de eso, pues sí, tenemos un rango muy grande, 7 diferentes etiquetas. A mí, yo creo que uno de mis favoritos es ahorita, bueno, era el Platinum, pero luego cambio. O sea, de repente la temporada o ya, no sé, me gusta mucho ahorita el Reposado Gran Reserva. Está un bueno. Tequila excelente. Es un casamiento de tequileras reposados y también tequilas añejos. Oye, Gina, tú eres tequilera de corazón. ¿Naciste en Estados Unidos de familia mexicana? Sí, mis padres de San Luis Potosí. ¿Y cómo fue el momento del regreso a la raíz mediante la raíz del agave? Pues
He trabajado para compañías de tequila por 18 años, entonces ya llevo una trayectoria muy larga trabajando para compañías de tequila. Y hace 3 años decidí, o sea, con mi familia, mis 2 hijos, mi esposo, que nos gustaba tanto el tequila, que decimos, o sea, es cuando, precisamente cuando el hotel Casa Salles se estaba construyendo. Uh-huh. Y dijimos, va, o sea, el propósito del hotel es que la gente venga, se enamore del tequila. Hay gente aquí de México, pero también del extranjero. Claro. Y como pues soy bilingüe, convencí a mi jefe que él no podía hacer ese hotel sin que me mudara yo a México para poder hacer esas experiencias para gente que viene de Canadá, de Estados Unidos, pero de Europa. Pero el pasito antes, ¿cómo decidiste entrar con tequila? ¿Eras bartender o te gustaba la cata o te gustaba la parte de las relaciones públicas? ¿Cómo fue como el conecte con el yo mundo? Yo creo que no es tan fácil tequila me tequila. Ha hecho, o sea, como... tipo renacer, porque yo soy una persona muy introvertida, que cuando ya encontré el tequila, pues ya me he hecho un poco más extrovertida. Pero al principio, el tequila no fue algo que yo busqué, es algo que me llegó. Fue por una roommate de mi hermana, que ella estaba trabajando y era Miss Buchanan's, era una muchacha muy guapa. Sí, y era ella mitad colombiana, es mitad colombiana, mitad puertorriqueña, y ella necesitaba a alguien que le ayudara como en las promociones que ella estaba haciendo, y así ya yo supe que había todo este mundo de bebidas y me buscaron para que representara al tequila. Al tequila. Pero tú sí eres de familia tequilera. Sí. Tu papá, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo la verdad es que mis primeras borracheras fueron con tequileño. Ahí está. Mi papá lleva en la industria más de 30 años y se acaba de retirar, pero estuvo 22 años en tequileño. Entonces, pues, la verdad es que, digo, no es porque ahorita trabajé ahí, pero es una supermarca. Uh-huh. Y, pues, yo he visto la evolución de la marca y a la par como el esfuerzo de mi papá y de este lazo que tiene pues yo sentía que iba a llegar ahí en algún momento y pues mira, aquí estoy, ¿no? Sí. Promoviéndola, tomándolo y buscando pues que se dé a conocer más, que esté en más lugares, porque pues es una marca que ha ido creciendo, pero tiene el potencial para estar en todos lados. Igual, además la experiencia que dan, que nos dieron, por ejemplo, la verdad sí es muy buena, porque a la hora de ir viendo todo el proceso, o sea, sí se va uno encantando, o sea, y incluso llega un momento a la hora de estar ya viendo brebajes y primero más melcochosos y luego la destilación. Llega un momento en el que ya es una sed, ya saquen pues. O sea. Sí, 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 como que al principio dicen, aquí no nos van a dar. Y eso es lo padre, porque la verdad es que no muchas marcas de tequila pueden decir que tienen su destilería. O sea, la mayoría de las marcas... maquilan sus productos en destilerías y nosotros pues tenemos nuestra propia destilería, no maquilamos para nadie más y podemos nosotros crear todas estas experiencias que pueden hacer que la gente pues se eduque del tequila, pero también se enamore de nuestro tequila. Sí, sí, o sea, digo, y de hecho el viaje para allá nos detuvimos antes a la salida en la, ¿cómo se llama ese lugar? Que es como la embotelladora y donde hay barricas para... Que es la parte posterior, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí añejan, ¿verdad? Es donde también se van haciendo el reservado. Porque originalmente ese no era el edificio. Yo conocía el edificio que está en el centro. Y sigue estando ese edificio, ya no. Es que ese era icónico. Ahí hacían el tequileño, me acuerdo. Pues siempre lo han hecho en tequila, pero allí lo envasaban y allí lo añejaban. ¿En el centro de aquí? ¿De Guadalajara? Sí, por las 9 esquinas. Por la 9 esquinas, Miguel Blanco, por ahí. Ah, de veras. Pero pues ya a medida que va creciendo la marca, pues ya no nos daba abasto ese espacio. Era una casa preciosa. Y también, o sea, cuando el tequila se hace en el pueblo de Tequila, manejando por una pipa por las 9 esquinas, o sea, llena de tequila para llegar, era todo un show y por eso ya salimos como a las salidas de la ciudad, hacia tequila. Sí, oye Gina, pero hay una cosa que se me pareció chistosa que nos dijeron ahí, que realmente el agave es un agave de los Altos de Jalisco, no es un agave de ahí de la zona, que puede ser tequila o arenal o toda esta zona, porque tiene, a ver, según aprendí mi lección, es más floral en la tierra o es más, ¿cómo es? Sí, pues tiene diferentes propiedades. El agave se tarda, aunque sea 6 años en crecer.
Y esos 6 años está, o sea, agarrando todo el entorno que tiene, la tierra, el ambiente. Y agaves de los altos se dice que son más frutales, más florales y más dulces. Entonces, don Jorge Salles Cuervo, desde 1959, cuando él emprende y hace su propia marca, él quiere usar como los mejores procesos. Porque hay casi 3,000 marcas de tequila y esas 3,000 marcas se... ¿3,000? Sí. Y van cada día nuevas. Este año dicen que van a romper récord de cuántas nuevas marcas van. El año pasado me parece que hubieron 222 nuevas marcas y este año va a haber más. ¿Y eso qué? ¿Es bueno eso o no importa? O... Creo que, o sea, ya estando en la industria por 18, 20 años, he visto que ahorita es el tiempo del tequila. Es un boom increíble. O sea, mucha gente famosa está haciendo sus marcas de tequila. Entonces, creo que en cierta parte es bueno porque ya más gente en todo el mundo está reconociendo el tequila, lo está respetando. Sí. Ya hay, o sea, antes siempre era, ay, ¿cuál es el tequila? O sea, más barato para tomármelo en shot y ya. Dame shot, sí, una sacudida. Y no era, exactamente, y ahora como que ya se está dando como un diferente nivel de respeto al tequila. Sí. Sí. Y la industria también, pues está dando mucho trabajo. Oye, pero por otra parte, lo que decías, no hay más fábricas. Simplemente las fábricas hacen para este fulano y ponen la etiqueta y vende su marca y venden nombre y rostro, ¿no? Sí, desde realmente las fábricas son casi las mismas. Desde las tres, o sea, hay como 3,000 marcas de tequila. Hay más o menos ahorita activas 150 destilerías activas. Hay más, pero que estén activas y produciendo. Ajá. Y entonces, y de esas solamente hay menos de 12 que hacen una marca de tequila. Todas las demás hacen 40, 50, claro. 100 etiquetas en sí, un es lugar. Es una locura. Entonces una locura. También, o sea, decía, es bueno, pero también tiene su lado malo porque luego la gente nada más está entrando a la industria para hacer dinero y no están realmente como haciendo productos de calidad. Como para aportando, sí, como ¿no? que él no se respeta mucho un proceso correcto de elaboración del tequila, ¿no? Sí, o sea, sí. Hay como el temas de eficiencia, negocio, pues te pueden hacer saltarte ciertas cosas para que, pues, tengas un tequila, pero pues no el más un volumen, gran tequila. Ajá. Sí, eso es lo más curioso, que lo que está pasando es que están utilizando, al menos los americanos, mucho el tequila para hacer coctelería. Entonces ahí la calidad, porque realmente el tequila se tiene que probar y tiene que saberte directo, así rico, pues al natural. Pero digo, eso me voy a la historia más bien de tu papá, porque a lo mejor es de mi generación, que había un, ¿se acuerdan? Había un anuncio, un comercial, que lo hacía el hermano de Carlos Cabello Wallace, que ahorita no me acuerdo el nombre de pila de ese hermano. Ajá. Y era en inglés, que decía, drop by drop, the best quality in tequila is tequila. Oye, ¿sabes qué? Buy in supermarkets and out of service stores. ¿Sabes qué? Cuando conocimos, en la bodega estaba don Jorge. Antonio Salles. Y llegué, y lo primero que estaba preguntando en el proceso, le dije, oiga, ¿se acuerda del anuncio? Y me lo recitó. Sí, pues y sí. Y hasta me corrigió, me dijo, no. Se lo sabe completo. No era drop by drop. No, yo me lo sé así, y me dijo, no, es que hay una versión donde, completa, donde, y me la dijo así perfecto. Y qué chistoso, y en inglés, ¿no? Y te voy a decir por qué no la sabemos, no porque chupamos de chavitos, sino cuando ibas al estadio, mi papá nos llevaba los miércoles o los sábados a ver al Atlas, entonces ponía el radio y eran los comentarios claro. Después del partido. Entonces, si el Atlas ganaba, pues quería oír los comentarios, claro. Entrevistaba. Y el anuncio era todo el tiempo ese. Sí. Entonces, por más que vas oyendo a los que ah, sí, los jugadores, sale el anuncio y se nos quedó eso como el de Copy Royal, o sea, sí. Como esos anuncios sí. Que son... ¿no? Legendarios aquí en Guadalajara. Así es, y es algo como que me da mucho orgullo, bueno, yo creo que a las dos representando una marca que tiene todo ese historial, o sea, que no es una marca que nada más ahorita está tratando de subirse al tren del tequila, o sea, que ya tiene mucha historia. Yo cuando digo que trabajo para Tequila el Tequileño, siempre, ay, es el tequila que, o sea, amaba a mi papá o amaba a mi abuelo, es como un tequila que la gente lo conoce por ser consistente en el sabor y sí. La calidad. Y hay una cosa muy curiosa que nos platicaba de nuestro cuate Toño Laveaga, que en las catas a ciegas siempre está, entre otros de muchos más caros y de mucho nombre, siempre aparece Tequileño. Y no es, hay que decirlo, no es un tequila que se venda como 100% agave, ni necesita hacerlo, porque cuidan la producción, me decías que es como una proporción... El blanco tradicional, de siempre. El que pues conocen sí. la botella clásica tradicional, ese no es 100% ¿Ese agave. ¿Ese cómo está? ¿Cuál es la mezcla o qué? 70-30, ¿no? Aproximadamente 70-30, o sea, 70% agave y un 30% de azúcares, uh-huh. De entre caña. Ellos destacando el piloncillo. Uh-huh. Ajá.
Pero esa es la receta con la que siempre se ha hecho y se vende súper bien, sabe delicioso. Sí. Y no da cruda. Alguna persona una vez en Instagram decía, este tequileño blanco es la excepción a la regla. Sí. En el sentido de que uno puede tener la percepción de que si no es 100% agave, no es un buen tequila. Sí, pero la pregunta sería, o más bien el comentario sería, hay muchos que son 100% agave que son muy malitos. Sí, o sea, que el tequileño blanco le supera por mucho. Sí. O sea, a Andrea le encanta hacer catas a ciegas con personas y les pone tequileño blanco y luego les pone otros tequilas que son 100%. Que, o sea, la gente considera muy buenos. Y Andrea, o sea, la he visto hacer esto muchas veces. Con muy, muy mala fe. Tengo que convencer a la gente y esa es una muy buena herramienta. Y gana tequileño blanco. Gana. Siempre ha ganado. O sea, y es a mí se me hace increíble que Andrea haga esto y luego la gente ya se les queda en la mente que, pues sí, un tequila nada más por ser 100% agave no significa que es bueno. Sí. O sea, porque hay muchos tequilas que son 100% agave, que ahora usan agaves muy jóvenes, de 3 años, usan difusor, y luego le ponen aditivos y pues... O simplemente no da cruda porque el tequileño, todos los productos no usan aditivos. Sí. Y pues hay otros tequilas en el mercado que pues no vamos a mencionar, pero sí usan aditivos y pues eso también ayuda a que al otro día no te sientas tan... Porque parte de la experiencia que fuimos no estaba programado, porque es una experiencia pues realmente, digamos, para gente de razón, pero aquí se nos perdió un poquito la razón y al día siguiente la prueba es que todo el mundo estaba peinadito y bañadito como nuevo. O sea, hasta unas personas se fueron a caminar, ¿verdad? En la mañana, a las 7 de la mañana. A subir un cerro. Ellos sí están medio locos. Sí, pero... sí, no, ¿qué les pasa? Sí. Saludos al loco de Mauricio Lara. Que fue Pero, digo, por ejemplo, nosotros pues éramos un grupo casi nomás por el placer de vivir, básicamente. Sí. O sea, porque no íbamos como, digamos, Chora TV oficialmente, pero... ¿Qué tipos de grupos son los que comúnmente reciben ustedes o mucho, muy distintos tipos, ¿verdad? Sí, bueno, generalmente están relacionados con la industria. Uh-huh. En mi caso, porque Gina, digamos que maneja grupos más internacionales, ¿no? Que vienen de otros países, pero en mi caso nosotros llevamos a muchos restaurantes o lugares que sirven tequileño, que les gusta y que queremos que pues conozcan más y que vean reafirmen. Que realmente están ofreciendo un buen producto, ¿no? Sí, sí. Y también a nuestros clientes, o sea, tenemos distribuidores que buscamos que también tanto los directivos como todo el equipo de ventas y toda la gente de almacén, etcétera, vayan y conozcan. Es que te digo, tenemos como un activo muy importante que... pues hay que sacarle provecho. Sí, es que sí funcionan las visitas, ¿eh? O sea, ¿cómo no? Nosotros llegamos a... Ya y te la pasas bien, comes rico, te sales un poquito del tema del trabajo, te relajas con un tequilita sabroso. Sí. O sea, es como una experiencia bonita. No, fue increíble, ¿eh? Sí, y en términos prácticos, tequileño está, yo me acuerdo en el DF cuando vivía de chavito, ya había, eran las pocas marcas de buen tequila que había. Pero en México, por supuesto, ya está en todos lados. Casi. ¿O todavía estamos en eso? Es todavía el proceso. Falta. Y en el mundo sí también es todo un... Ya casi. En el mundo estamos ahorita en 18 países. Ok. Uh-huh. En México estamos en, bueno, obviamente Jalisco, está Ciudad de México, está, bueno, Monterrey. Uh-huh. Acabamos de abrir mercado en Cabo San Lucas y en la Riviera Maya. Yucatán. ¿Yucatán? Sí, bueno, ya vamos a empezar. O sea, ahorita estamos, digamos que traemos el enfoque de abrir mercado y empujar por allá, entonces sí. ¿Se considera tequileño una marca chica, grande, de mediana? Hay unos gigantes, por supuesto, que ya sabemos quiénes son. A nivel de litros de producción, somos una empresa mediana. Mediana. Pero es muy chistoso porque, te voy a decir, ustedes la conocen bien, que era mi manager, que es Cecilia Colunga, que siempre llegaba a las fiestas y me decía, Camacho, este es el mejor tequila, me llevaba el tequileño. Pero ella no le pagaban por el tequileño, a ella le encanta el tequileño, pero su mejor marketing era ve la calidad y precio. Es que el precio del tequileño es... estoy hablando del tradicional, el blanco este, que es normal, porque luego el que es el que me gusta, pues está al nivel de todos los demás tequilas, pero es más barato ese.
Sí, o sea, el blanco, el blanco es un muy tequila barato. Que realmente el precio es muy accesible. Oye, pero a ver, cuando nos llevaron a la cata, o sea, eran 6 copas. O sea, entonces era el blanco, luego el platino. Luego el cristalino, creo. No, sí. Reposado. No, primero el cristalino, luego el... No, el reposado era el cristalino después, ya ves no, que... No, porque era también blanco. Sí, ¿no? sí. Primero el cristal... Bueno, según yo, como ustedes ponen el orden... Ver, es que depende depende de quién los haya puesto. Y, pero a mí me gusta poner el blanco y luego el platino, y luego el reposado, el cristalino, el gran reserva, el añejo, el reposado rare. Es el orden que a mí me gusta catarlo, porque me gusta catar blancos con blancos. Entonces tenemos un blanco que... El rare es este como de la historia de que raro, sí, porque que ya no hay, ¿verdad? Pero, a ver, ¿cuál es esa historia? ¿Cuántas cajas hay en México? ¿Cuál es la historia de ese del raro? Seis cajas. O sea, es nada. Compras el astrino, ya. Pero ¿cómo es que salió? ¿Cómo es que apareció en el mundo? Gina, se sabe la historia perfecta. Pues el reposado rare es el señor que conocieron, el señor Antonio Salles, que se sabe todo el comercial. El reposado Gran Reserva siempre lo ponemos en pipones por 8 meses. Dijo, hay que dejarlo un poco más de tiempo. Y, o sea, ¿qué es un poco más de tiempo? Le preguntaron al año y medio, a los 2 años, y él dijo, o sea, como que se lo probaba y decía, no está listo. ¿Pero cuándo? Y él dijo, ya no me vuelvan a preguntar, yo les digo cuándo va a estar listo. Y pues ya nadie lo molestó y pues... Se nos olvidó. 38 años. O sea, uno de esos accidentes felices, ¿verdad? Sí, 6 años, 4 meses. Porque aparte nos mudamos de planta, de envasado. No, pero eso fue antes. Ya lo teníamos en el otro en ajá, el otro por eso se tuvo que venir para acá. Exactamente. Y cuando lo probábamos, era como... Porque si uno añeja un tequila por 6 años en una barrica normal, de tamaño normal... La madera le gana el sabor del agave, entonces se vuelve como un poco amargo, no se vuelve tan bueno. Entonces pensábamos que ya se había arruinado ese tequila, lo probamos y, o sea, todos concordamos, está delicioso, no se necesita hacer nada, envásenlo ahorita mismo. Pero el problema es que era poquito. Sí, solamente, o sea, nos salieron 25 mil botellas y ya quedan 6 cajas que son 36 botellas. Ay, sí. Entonces ya... En eBay, cada caja ¿cómo le cuesta $1,000,000? Sí, ahorita ya, ¿quién nada más? No se crean. No, vamos a guardar nosotros algunas para tenerla del recuerdo, porque ya, así como el nombre es raro, nunca más un producto igual, aunque lo quisiéramos hacer y replicar, ¿no? Entonces... ¿Hay algo que tiene la etiqueta que es de toda la vida? O sea, no le han cambiado, que eso es lo padre. Tequileño siempre ha sido esa imagen para mí. El maguecito, ¿eh? Sí, pero que tiene una cosa que le copiaron, sobre todo el tequila de George Clooney, este del Casa Amigos. Tiene muy parecido la etiqueta. Eso se me hace muy mal. Mucha gente nos dice eso. Que nos vean y nos quieran imitar significa que algo estamos haciendo. Sí, pero hay que ponerle ese tequila mal amigos. Mal compa. Mala copa. No, maravilloso realmente. Por la antigüedad, los años, y que nos sigamos acordando nosotros, que no éramos bebida de tequila, del anuncio. Hay una cuestión de marketing que ya lo tienen ganado, al menos en la cultura tapatía, que es que todo el mundo habla del tequileño. No es una marca que siempre uno lo piensa, y es los tequilas que siempre piensas que pueden ser tu opción, son esos, ¿no? Sí. El tequileño empezando como... Por la imagen, por el nombre. ¿Sí es de los más antiguos o cómo está la onda? Pues los más antiguos, sí. Salió en 1959. El más antiguo sería José Cuervo, de 1795. Sí, Herradura, 1800. Sauza también. O sea, como que todos esos tequilas sí son como los más... los pioneros y los más antiguos. Sí. Pero sí es entre estos las familias... Estos son como los modernos, ¿no? Pero es como... En el sentido de la modernidad, de los años 40. El fundador de Tequileño, don Jorge Salles Cuervo. Es de la familia Cuervo. El hermano de fundador de Cuervo era José Antonio Cuervo, es el fundador de Cuervo. Él tenía un hermano, Malaquías, y de allí viene la línea. Entonces todavía decimos nosotros como Tequileño que tenemos más sangre Cuervo que hasta Cuervo ahorita. Se antoja brindar. No trajeron su pachita. Muchas gracias por venir. Sí trajimos.
Sí. Una pachita, no, una botella completa. Vamos cortando ya el programa para echarnos la pachita. Okay. Y Andrea, hacemos... Gina, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nada más me queda decir, mientras nos despedimos, drop by drop, the best quality tequila. Bottle by bottle. Is the best. Sí, is the best. Tequileño. Buy at supermarkets and auto service stores. Nos vemos. Gracias. Gracias. Pero...